Muy buenas a todos, aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Monster Legends. Y bueno gente, ¿qué tal están? ¿Cómo les va hoy? ¿Ya vieron los nuevos eventos que pusieron aquí Monster Legends o Social Point para empezar el fin de semana, por decirlo así? Tenemos videos en Monster Wood donde podemos obtener cofrecitos, comida, gemas y todo eso, ¿no? Pura basura básicamente, porque gemas no te van a tocar prácticamente ninguna. Solamente el primer video que veas te va a dar gema. Creo que el segundo video que veas también te da gema. Pero ya después, a partir de ahí, te va a tocar comida, 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 comida. Madre mía. Y así me pasó. Y tuve suerte, porque siento que tuve suerte. Y me tocaron dos cofrecitos. Que bueno, ahorita abriremos junto con otros cofrecitos. Sí, sí, sí. Se viene un buen opening de cofres por aquí. Porque quiero ver si tenemos suerte hoy. Porque mucha gente me ha estado presumiendo, me ha estado diciendo, me ha estado mostrando sus capturas de pantalla diciéndome: Makoto, yo tuve un montón de suerte en estos cofres de Ingenica, ¿eh? La verdad sí vale la pena el evento, porque te tocan reliquias de oro, de plata y de bronce, ¿no? Te puede tocar al azar. Si eres muy salado como yo, te va a tocar de bronce, porque estoy casi seguro que voy a hacer este opening todo feliz, todo contentote ahí esperando mis reliquias de oro, por lo menos. Y pues, por lo menos, ¿eh? Porque yo quisiera de diamante, ¿eh? Pero bueno, me va a tocar de bronce, para mí. Lo sé, ya lo estoy viendo venir. Y también pues tenemos otra noticia, que sería el subidón del multijugador aquí en Monster Legends. El subidón que me fascina, Social Point, que pongas esos eventos cuando yo quiero hacer PvP random, o cuando yo estoy haciendo PvP random, estoy bajando copas y todo eso, ¿no? Porque es genial Social Point, ¿eh? Siempre me la aplica. Madre mía. Ese subidón multijugador me pudo haber ayudado a la temporada pasada, tal vez, a quedar en Legendarios 2. Y en esta temporada que estoy haciendo PvP random, se le ocurre hacer esto, ¿no? Y pues tal parece que todavía no me va a dar el ítem de huevo. Y es cierto, todavía no me lo tiene que dar. Porque miren cómo voy yo. Yo voy precisamente aquí en el cofre de escudito, porque no he estado pagando mucho. He estado pagando, si acaso, las últimas gemitas que me piden los cofres. Por ejemplo, este. Ya lo podría sacar con solamente 7 gemas, pero tengo solamente 48. Tenía hace rato, o ayer, 50 y tantas, y me las gasté en los cofres. Y bueno, pues como que no, como que ese no es el caso, porque en esta isla no me voy a poder llevar a Ingenica. Me siento bastante triste al decírselos, pero en esta isla no se pueden llevar a Ingenica gratis. Fue todo un timo de Social Point. Nos engañó, nos estuvo timando desde el momento en que empezó a hacer videitos de Ingenica, empezó a hacer videos de la aventura de Ingenica y de sus asistentes y todo eso. Nos estuvo engañando, diciéndonos que la íbamos a poder obtener gratis, que necesitábamos a sus asistentes y todo eso, ¿no? Pero a la vez yo ya lo sabía, ya se los había dicho. No vamos a obtener a Ingenica gratis, no la van a poner en algún evento o algo así. Yo esperaba sinceramente que fuera un evento de reto de 72 horas para obtener a Ingenica, como el reto de 72 horas pasado donde obtuvimos a Baba Yaga. Y eso me hubiera gustado más, porque me hubiera esforzado por conseguir a Ingenica con 2 estrellas. Pero al parecer Social Point no estuvo de humor para dárnosla y nos la puso en un evento bastante complicada, ¿no? De todas maneras, les voy a decir que es posible llevarse Ingenica. Sí, sí, sí. Es posible, pagando unas 300 gemas, te llevas a Ingenica. Solamente a Ingenica. No estoy diciendo de las células, ¿eh? Pero si te quieres llevar a Ingenica, necesitas gastar como 300 gemas y pues te la llevas prácticamente gratis, porque serían los últimos días y todo eso, ¿no? Más aparte, tendrías que estar adelantando los cofres. Por ejemplo, los primeros 4 cofres los tendrías que haber adelantado ayer, nada más al empezar el evento. O sea, empieza el evento, tú adelantas tan, o sea, haces las acciones normales del juego, ¿no? Recolectas oro, recolectas comida, bajas el cofre un poquito, lo adelantas. Después comienzas el otro cofre, lo mismo, haces las acciones del juego, eclosionas, tal, y después bajas un poquito el cofre, lo adelantas, así, pero rapidísimo. O sea, comienza el evento y ya tienes que tener los primeros 4 cofres desbloqueados para empezar más o menos bien con el evento. Y después ya más o menos relajarte a partir del 5º cofre, así hasta el 9º, porque son 9 cofres, que está bastante complicado. Y a partir del 5º se complica un poco, un poquito. De todas maneras es un poquito fácil, y para pasarlos tienes que adelantar las últimas gemas. Por ejemplo, no sé, 15 gemas de cada cofre. Y no es mucho, la verdad. No es mucho estarlo adelantando. Y después les digo que en Ingenica gastarías un poquito más, no sé. El punto es que yo hice la cuenta, no me acuerdo cómo lo hice ayer ya, pero el chiste es que el punto es que era gastar como 300 gemas para llevarte a Ingenica.
Y después gastar como otras 200 gemas para llevarte las células y las células. O sea, las células de 120 y las células de 150. Lo cual no está nada mal porque te sale rentable, te sale bastante barato. O sea, yo siento que este evento sí vale la pena, como ayer lo dije en mi video, sí vale la pena porque te estás llevando una Ingénica a nivel 110 como por 500 gemas, lo cual te sale rentable porque Ingénica te la podrías comprar tal vez cuando la pongan en oferta, si la llegan a poner en oferta en algún momento, que yo creo que sí, pero por 249 gemas o 299 gemas te la podrías llevar, ¿no? Lo cual te sale más barato que 500 gemas, pero sería solamente a nivel 100. Y en este caso te la podrías llevar al 110 pagando 500 gemas. Así se los digo. Y eso es un estimado. 500 gemas creo yo. Yo, siendo tan crack como soy en estos eventos, o más o menos que estoy activo por aquí en Monster Legends, yo siento que me la podría llevar. Si yo utilizara mis gemitas y si tuviera gemas en primer lugar, me la llevaría como por 400, 350 gemas, ¿eh? Tal vez. Me llevaría todos los premios de esta isla. Y creo que sale mucho más conveniente que la isla anterior que acabamos de tener, de The Dungeon Master, que la gente ahí pues sí gastó. No les dio tanto coraje, no sé por qué, pero ahí gastó la gente y se llevaron un Dungeon Master que es un poquito basura a comparación del evento anterior que teníamos a Montau Creature, que creo que es mejor que Dungeon Master. Dungeon Master está genial su diseño y todo, ¿no? Me gusta bastante, la verdad. Pero no vale tanto la pena como Ingénica en este evento. Así que ahí se los dejo caer para que ustedes vean las diferencias de un evento a otro. Ustedes piensen muy bien qué hacer con con estas cosas. Y ahorita yo creo que ya estarían un poquito atrasados si quieren intentar llevarse Ingénica, ¿eh? Tendrían que pagar tal vez un poquito más. Pero bueno. Ahí está, tengo mi cofre a 7 gemas. ¿Qué hago? ¿Lo abro? ¿Lo abrimos o no? Porque para esto todavía me faltan como, ¿qué digamos? 2 horas 40. 2 horas, sí, más o menos como 2 horas 40 para poder llevármelo gratis. Uf, pues no sé, no sé qué decirles, compañeros. Yo creo que me voy a esperar a sacar el último saquito de oro para ver si baja, no sé, a 5 gemas, que tal vez sea lo que baje. Y ya, me duele menos, ¿no? 5 gemas. O no sé, ahorita veremos. Así que, pues, como les estaba diciendo, Social Point no me quiere ver feliz por aquí en las ligas, ¿eh? Porque tampoco me deja subir cuando yo quiero subir, por ejemplo, a Legendarios 2. Imagínense, yo creo que sí podría llegar a Legendarios 2 con un subidón de multijugador y tal vez lo podría llegar a hacer. Porque la gente ahorita no está jugando las ligas. Ya nadie juega ligas, salvo la gente que tiene muchísimos Némesis o que tiene, sí. Cosas pay to win para poder subir más o menos sencillo en la liga. O sea, tú tienes un montón de monstruos rankeados al 130, entre ellos Amaeles, Looms y todo eso. Pues fácil, tú eliges un equipo para atacar y dices, con este equipo pues ataco bastante fácil. Por ejemplo, un equipo bastante roto que he estado viendo en esta temporada. Pero bueno, no importa. Yo a ese equipo se los comentaré en otro video. Y también no importa, porque en esta temporada quería hacer PvP Random, ya me apetecía, porque PvP Random es una de las series que más me gustan aquí en el canal, y yo sé que ustedes también, así que bueno, venga, ahora sí. ¿A ustedes qué tal les va con los cruces, eh? ¿A ustedes qué tal les fue con los cruces? Porque tal vez yo, en vez de estar haciendo esto de los cofrecitos, debería estar intentando sacar más cruces, ¿eh? Porque me salió un Firael que lo tenemos por aquí, pero no sé cuándo le haga su review, gente, porque también tengo una Falle Melinda, cierto, cierto, no se los había dicho, ¿eh? Pero eso me alegró también ayer el día, porque en otro de los cruces que hice ayer, sí me tocó una Falle Melinda por aquí. Y la verdad, pues me alegra bastante. Así que tenemos Falle Melinda y tenemos a Firael, que no sé cuándo le haga su review, como les estoy diciendo, porque ya saben que los sábados y domingos Makoto hace vida social, Makoto tiene muchas cosas que hacer, Makoto se va de barcos y Falle Melindas, y esos días casi casi no grabo, ¿eh? O sea, si llego a grabar, grabo algo cortísimo, como de 5, 10 minutos, algo así, que me tome muy poco, ¿no? Grabar y editar, porque si grabo un video muy cortito, igual al editarlo es bastante fácil y subirlo pues también me tarda menos, aunque mi internet es bastante basura, también mi computadora es bastante basura al momento de editar y yo digo cortito en tiempo más o menos sería como 1 hora en editar y subir, así que es bastante pesado también y no sé si tenga tiempo de grabar la review de Firael en este fin de semana, así que tal vez la tengamos hasta el lunes por aquí en el canal, se los dejo caer o si no ya veremos la forma en que la hago. Y bueno, yo creo que ahora sí se viene ya lo más interesante por aquí, que sería abrir los cofrecitos. Vamos a ver primero si tengo un cofre gratis para abrir, que creo que sí. Pues sí, aquí lo tenemos, mi cofre gratuito, que espero que me toque otra reliquia de plata como hace unos días, que les mandé una fotito, pues no me tocó comida, es 70 mil, madre mía, 70 mil creo que es el máximo de comida que te pueden dar por aquí, o no estoy seguro, pero me tocó un montón de comida que no me sirve de nada.
70.000, que tampoco es mucho que digamos, pero la otra vez, hace 2 días creo, me salió una reliquia de plata y la posteé en Facebook en mi timeline porque me sorprendió bastante. La primera reliquia de plata que me toca aquí en un cofre gratis. Yo dije, las leyendas eran ciertas. Dan reliquias de plata por aquí, que bueno, deberían de dar hasta de diamante, ¿no? Porque, no sé, debería ser así en los cofres gratis. En Clash Royale, en los cofres gratis te puede tocar legendaria. No sé por qué aquí no te puede tocar una reliquia de diamante, pero bueno. Así está mejor, porque a Makoto nunca le tocaría y le daría coraje de que otra gente le mandara una captura de pantalla y le dijera: Makoto, mira, me tocó una reliquia de diamante en mi cofre gratis. Así que sí me daría bastante coraje. Pero bueno, vamos a ver los cofrecitos que tengo por aquí para abrir. Y vamos a ver si tenemos suerte, porque solamente quiero una cosa. Solamente quiero una cosa aquí en estos cofres, ¿eh? Quiero reliquias antitetis, que creo que salen en los cetros de oro y en los estandartes de oro. Solamente sería lo único que quisiera, ¿eh? Pero yo sé que eso no va a pasar. Yo sé que me van a tocar reliquias de bronce o a lo mucho reliquias de plata. Así que bueno, ustedes mismos pónganlo aquí abajo en los comentarios. Llegando a este punto del video, díganme, antes del opening, ¿creen que me toque reliquia de oro? Déjenlo por aquí, les doy tiempo. Tun, 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 tun. Tun, tun. ¿Ya lo dejaron? Muy bien. Entonces vamos a comenzar por aquí en este opening. No sé, tengo dos cofres de evento, ya lo vieron, que son los que me dieron ahorita en el Monster Wood. Que bueno, yo siento que tuve suerte porque me daba pura comida, 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 comida y nada más, ¿eh? Simplemente dos cofrecitos de evento por 20 videos y pues ni tan mal, ¿no? Y tengo por aquí mis tres cofres, que sería cofre de máscara, cofre de bandera y cofre de amuleto de Ingénica. Que Ingénica, por favor, espero que te hayas puesto las botas, que hayas creado unas reliquias muy guapas para mí, porque, bueno, para todos, ¿no? Pero para mí, en mi cuenta, que me toquen de oro, por lo menos. Y solamente quiero de aquí, el único que me interesa sería la bandera de oro. Aquí el amuleto me da un poquito igual, creo que no hay amuletos de oro que me llamen la atención. Y si sí, pues también dame uno de oro, ¿no? Pero yo sé que no va a pasar. Así que bueno, vamos a empezar abriendo este que me da una recompensa asegurada de bronce. Porque ahí se va a ir la mala suerte, ¿verdad? Abriendo uno de bronce. Ahí está. Va a ser de bronce. Ya todos lo sabemos. Y pues una máscara encolerizada. Que bueno, no nos sirve de nada. Ya, creo que hice verso. Y ahora vamos a abrir los cofres de evento. Los cofres de evento que ahí me toca. Creo que raros, pandakens y cosas así, ¿no? Bueno, pandakens no, sino raros completos y otras cosas. Te puede tocar hasta reliquia, pero creo que lo más común es que te toque un monstruo raro, completo. Un Nanook, una Nereida, un Danfelino, cosas así. Así que vamos a abrirlo, a ver qué nos toca. ¿Se imaginan que aquí se viene una reliquia de diamante? Pues ni tan mal, ¿eh? Una reliquia. 15 células de Ogma y pues no me quejo. Y de hecho, este icono no se lo había visto. Báculo frío. No me digan que volvieron a cambiar la reliquia. Porque esta reliquia ya van como 2 o 3 veces que la cambian, o sea, la nerfean y la cambian por otra clase distinta de reliquia. Así que la tendremos que le leer de nuevo. Pero no recuerdo que tuviera este icono, este báculo. Así que bueno, pues ahí está. Me salió muy bien. Una runa de nivel 3. 15 células. Sí, ah, madre mía. 15 células de Ogma. 22.500 de comida y un báculo frío. Madre mía. Ni tan mal. Venga, cofre de evento. Otra vez. Tun, 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 tun. ¿Qué sé? ¿Qué es eso? Creo que es otra vez otra reliquia de bronce, pero no me carga el icono, no sé por qué. Pócima de último aliento. Es de bronce, tiene toda la pinta. Y bueno, pues ni tan mal, ¿eh? Yo esperaba aquí raros, como le estaba diciendo, porque en mi cuenta pequeña, en estos cofres que abrí, me salieron raros. No sé por qué esa discriminación, eso sí, el pueden a mi cuenta pequeña. Mi cuenta pequeña ya es nivel 30. Me deberían de tocar también reliquias, pero no. Así que bueno, pues ahí está. Tenemos reliquias guapas de bronce para comenzar el día. Pero ahora sí, se viene lo bueno. Se vienen los cofrecitos guapos. Tenemos tres por aquí. Y tal vez me animo y compro el cuarto, ¿verdad? De hecho, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. 7 gemas. De todas maneras, tienes 40 y tantas gemas, Makoto. No te puedes ni quejar por gastar 7 gemas. Bueno, sí me podría quejar y sí me quejo, pero ahí está. Lo hacemos todo por ustedes. Yo sé que me querían ver abrir más cofrecitos. Y tenemos por aquí para hacer más cosas, ¿no? Un combatito de estos guapos, que sería la fragua de las reliquias. La creadora de las reliquias te espera en la fragua. Pues que no me espere tan lejos, ¿eh? Me podría esperar un poquito más cerca porque si no, no me va a dar tiempo de conocerla ni de llevármela. Y tenemos aquí mi fabuloso equipo de nivel 100, por decirlo así. Y por eso los monstruos me salen de nivel inferior a 100, creo, ¿no? No me acuerdo cómo funciona esto, pero ya se me trabó el juego. ¿O qué pasa? No tengo internet.
Ojalá y sí. Creo que sí tengo internet, pero está bastante lento. Esto me aterra un poquito, a la vez que me inquieta. Así que yo creo que voy a tener que terminar más rápido del usual este video, porque ya no me está cargando los iconos, ¿eh? Y esto solamente significa que ya no tengo internet. Así que bueno, o no tengo un muy buen internet por ahorita. Fuego del infierno. Y luego me voy a tardar en subir este video la vida. Se va a tardar un montón si el internet está lento. Así que este video tal vez lo tengan como a la 1 de la tarde aquí en México. Y vamos a recaudar aquí oro, comida, alimentar monstruos, cruzar monstruos y todo eso. Ahí está. Ahí está. Venga, venga, se viene, se viene. Ya me dio saquitos de oro. Creo que eso lo podemos dejar para después porque de todas maneras se va a tardar en regenerar los siguientes sacos de oro. Y bueno, pues igual aquí, en comida. Vamos a alimentar un fritle gordito que tenemos por aquí para alimentar. Ahí está. Muy bien. Y de hecho, Fritli me gusta mucho su diseño, ¿eh? Igual de Golra, porque es igual que Fritli, nada más que de oro. Son diseños bastante geniales, icónicos aquí en el juego, creo yo. Y vamos a ver. Si le sacaron una versión de Golra a este Fritli, ¿por qué no sacar una Gold Falle Melinda, eh? Estaría bastante genial, pero Social Point no me hace caso. Yo creo que traería bastante gente Social Point si metiera a Falle Melinda de nuevo al juego, de nuevo al meta y que fuera legendaria. Sería genial. Pero Social Point no me hace caso en eso. Por favor, Social Point, yo sé que tú ves mis videos. Yo sé que siempre sigues mis recomendaciones. Por favor, ya queremos ver una Falle Melinda legendaria por aquí en el juego. Pero ya, para mañana. Así que bueno, ya alimenté, ya hice eso. Me falta lo de cruzar, ¿verdad? Que esto es lo que más tarda y lo que más flojera me da. Porque tengo que hacer como dos cruces para que me dé el ítem. Y ahorita no me dio nada, ¿verdad? No, no, no te dio nada, Makoto. Así que ahí está. Ahorita tengo que hacer el cruce, completarlo bien. Vamos a seguir recaudando ahora a ver si me da más ítems. Pues de pura casualidad. Muy bien, perfecto. Y ahorita terminamos con ello. Después de fuera de cámara yo completo esto. Así que se viene. Vamos a ver el opening. Tenemos cuatro cofresotes para abrir. Cuatro cofresotes guapos. Cuatro oportunidades de que me toque reliquia de oro. Y vamos a ver si en alguna de ellas me toca reliquia de oro. Abrimos primero uno de los que no quiera. El cofre de máscara. Lo abrimos. Le damos. Ahí está. Un gran opening. Y tenemos de bronce, gente. Y la misma que me acaban de dar en un cofre pocho. No me lo puedo creer. Se los dije. Yo tengo muy mala suerte en esto. ¿No me lo creían? Pues ahí está. Reliquia de bronce. Y la gente presumiéndome sus reliquias de oro y mandándome sus capturas, diciéndome, a mí me tocó esto, está muy bien el evento. Y a mí no. A mí no. No, no, no. No, creo que me mandó el mensaje y me dijo, Makoto, es cierto, en el evento dan reliquias de oro. Y pues le tocaron reliquias de oro y a mí no. Venga. Cofre de escudo. Es que ni siquiera tengo que hacer emoción en esto porque yo sé que me van a tocar de bronce. Ahí está. Otra de bronce. Escudo. El escudo terremoto, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Voy a llorar. Voy a llorar. ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué? Yo soy el único que le toca esto. A ver, vamos a abrir el siguiente. Que ya no espero ni de plata. Amuleto energizante, todas de bronce, todas de bronce, una tras otra, no paramos, ni una de plata. Venga, se viene. Aquí me tiene que dar lo que yo quería, lo único que yo quería. Y así es como Makoto se va a llorar a un rincón, todo triste, se hace bolita y se duerme toda la tarde, porque hoy tuvimos mala suerte, sí, sinceramente no me tocó ni de plata en estos cofres que me podía tocar aleatoriamente de oro, de plata y de bronce, ¿eh? Así que bueno, si les gustó este grandioso opening pueden dejar su suculento like, comentar o compartir. De hecho dejen su suculento like nada más para hacerme sentir mejor porque yo siento que ahorita me voy a derrumbar, me voy a partir en dos y pues bueno, sería genial, ¿eh? Tener dos Makotos por aquí, pero saben a lo que me refiero, ¿no? Así que si les gustó este video y quieren hacerme sentir mejor, pueden dejar su suculento like, comentar o compartir, la verdad se los agradezco bastante. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!